Toma. Ay, Vicente. Hola, hola. Aquí nos vemos de nuevo. Hola, tía. ¿Ya se hola, levantaron? Tía. ¿Cómo están de nuevo? ¿Se levantaron ya? No, yo me levanté. Aunque de nuevo no voy a saltar. No me aventé hace rato. Hace rato. Hola, la... tía. Hola. ¿En la primera clase? Hola, tía. Hola, hola. ¿Cómo está, tía? Muy bien, ya se me quitó el frío de la mañana. Bien. Ya somos 10. Ay, todavía voy con la cuarentena. Ay, ya, un minuto para que empecemos. No, hay dosier. Así que no vamos a utilizar el dosier. Vamos a aprender algo nuevo, vamos a hacer un y otros factores que son fundamentales y el reparto de alimentos. Ya lo por lo tanto, nosotros restringimos en función del crecimiento que habíamos visto. Ya, silenciados. Porque si no íbamos a quedar sordos. Ya, chiquillos, importante. Clase de historia, la última de la semana. Como les expliqué, esta parte vamos a aprender algo nuevo que es muy chiquitito. Vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos y les voy a explicar el trabajo de historia. Ahí van a tener que aparecer mamá, papás, apoderados para que puedan ayudarles a entender. Entonces, vamos a ir a compartir la imagen. Somos menos ahora que en la mañana. Ahí está cargando la imagen. Vamos a comenzar acá. Ya, pueden ver la imagen, ¿verdad, chiquillo? Ya, perfecto. Veo dedos para arriba. Sí, acá también. Aquí el Benja, espectacular, fantástico. El Alonso ahí lo puedo ver. En la mañana no le veía la fotito. Perfecto. Ya, chiquillo. Entonces, nosotros hasta ahora hemos aprendido que la Tierra tenía océanos y continentes. Después aprendimos que la Tierra tenía líneas imaginarias. Acuérdense que estas líneas no eran reales, eran para que nos pudiéramos ubicar dónde estábamos parados. Hoy día vamos a hablar de lo que son los climas de la Tierra. ¿Ya? El clima que hay en diferentes partes de la Tierra. ¿Qué es importante que nos tiene que quedar claro desde el principio? Es que nosotros vamos a aprender solamente tres. ¿Ya? Vamos a aprender tres climas solamente y los vamos a aprender muy poquito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van en cuarto, les tienen que enseñar todos los climas que hay. Ahora nos interesa que conozcamos los más grandes, para que cuando usted llegue a cuarto, le diga a la tía Tamara, yo ya me sé los climas. ¿Ya? Pero no vamos a ver el detalle. Entonces, importante, estamos mirando la imagen de acá arriba, chiquillos. Tienen que estar concentrados mirando la imagen. Vamos a tener, como ya sabíamos, la línea del Ecuador. Aquí yo estoy pasando con el mouse arriba de la línea del Ecuador. Vamos a tener el Trópico de Cáncer, el Círculo Polar Ártico y el Polo Norte. Vamos a tener, chiquillos, una zona fría. Fría. ¿Qué va a estar aquí? Cerca del polo. Vamos a tener una zona templada que va a estar entre el círculo de acá, polar ártico, y el trópico de Cáncer. ¿Ya? Esa es la segunda zona. Vamos a tener, repito, una zona fría y una zona templada. Y la zona más grande va a ser la zona cálida.
acá en la zona cálida, chiquillos, pueden ver que es todo lo que está entre amarillo y naranjo. Este sector de acá, el del medio, que es el más grande, que utiliza desde el trópico de Cáncer, utiliza la línea del Ecuador hasta el trópico de Capricornio. Hasta ahí, chiquillos. Repito, tres zonas vamos a conocer, ¿ya? Tres climas. El frío, el templado y el cálido. Va a ser igual hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. ¿A qué me refiero? Acá, en el polo norte, frío. Por lo tanto, en el polo sur, frío. Vamos a ver que cerca de... Déjenme admitir a los compañeros que están llegando. Cerca, acá de los círculos polares, zonas templadas. Cerca del círculo polar, acá en el sur, zona templada. Y la zona más grande va a ser la zona cálida. Entonces, voy a ir a ver al tiro si me entendieron. Voy a ir donde la Vale Arriagada. Valentina, ¿me escuchas? Sí, pero yo no te escucho a ti, así que vamos a repararlo. Ahí sí. Vale, hablamos recién de que íbamos a aprender sobre tres zonas. ¿Qué zonas eran esas, Vale? El polo norte. No, la zona. Fíjate en la imagen. Eran tres zonas. ¿Cómo se llama la zona del polo norte? Aquí te lo estoy marcando yo. La zona fría. ¿Ya? ¿Qué otra zona, Vale? Templada. ¿Ya? ¿Y la más grande? Cálida. Perfecto, Vale. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, hasta ahí estamos perfectos. Vamos a ver la imagen siguiente. Acá tenemos una imagen siguiente. Aquí, chiquillos, veo exactamente lo mismo. Tenemos la zona fría del norte y la zona fría del sur. La zona templada del norte, la zona templada del sur. Y tenemos la zona cálida que va a ser la más grande. Vamos a ver por qué son así. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hablé de los trópicos? Y les dije que era donde los rayos del sol llegaban de manera directa. Aquí está el sol. Los rayos ahí, la franja amarilla, llega directa. En cambio, hacia el polo, llega de manera más lejana. Por eso es que en ese lugar va a ser más frío. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dedos para arriba? Perfecto. Acá Bastián, Martín, Vicente Astudillo, perfecto, Vicente Parragués, el Benja bien, el Tomás. ¿Josué va bien? Sí, perfecto. Acá tengo al Alonso León, dedito para arriba. ¿Ulises va bien? No veo tu dedo, veo tus ojitos. Sí, ahí vi que moviste la cabeza. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a conocer la zona fría. Fíjense, estoy en la parte azul. ¿Ya? Zona fría del norte y zona fría del sur. De eso vamos a estar hablando. Vamos a ver que está cerca de los polos. Es lo primero que dijimos. Y, chiquillos, los rayos solares son débiles. Por lo tanto, la temperatura va a ser baja. Repito, la zona fría está en los polos. Los rayos llegan muy poquito, por lo tanto, hace frío. ¿Sí? ¿Bien con la zona norte? Ya, perfecto. Nos vamos a la zona templada, las zonas que aparecen con verde. ¿Ya? La templada del norte y la templada del sur. Acá vamos a ver qué está entre los trópicos y entre los círculos polares, ese pedacito verde. Y el sol le llega, pero no le llega tan directo.
Entonces, chiquillos, las zonas templadas son las que se van a notar más las estaciones del año. O sea, si hace calor, hace calor. Si hace frío, hace un frío. Verano, me aso de calor. Invierno, me muero de frío. Otoño, corre viento. Primavera, las flores. ¿Ya? Acá se notan las estaciones del año, en las zonas templadas. Si se fijan ustedes, por aquí pasa Chile. Pim, 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 allá abajito. Vamos a ir viendo si vamos bien con la zona templada. Bastián Aravena, Martín Salas, Vicente Astudillo. ¿Vamos bien? Perfecto. Benja Carreño, Josué López, Tomás.